Bueno, y nosotros que estamos preocupados, obviamente, como todos, sobre todo los familiares de estos obreros que ayer encontraron esta caída fatal cuando la obra había sido pedido que se interrumpiera su construcción porque presentaba irregularidades. Esto ocurrió en la provincia de Corrientes. Lamentablemente un fin de semana trágico aquí en la capital de la provincia, teniendo en cuenta lo que ha sucedido. Bueno, estamos ahí viendo, a ver, esto recién acaba de suceder, la verdad que es una situación bastante incómoda, ustedes vieron cómo está el edificio, donde que constantemente se vienen haciendo estos tipos de reclamos. Y bueno, este lamentable suceso que enluta de vuelta a los obreros de la construcción. Mañana iban a empezar a hacer inspecciones de obras. Estas firmas son las que tenían a su cargo la construcción del edificio, obra que había sido clausurada el lunes último por la Municipalidad de Corrientes, porque habían sido autorizados a construir hasta 5 pisos y ya iban por el 7º nivel construido cuando se produjo el derrumbe. Según se supo, este fideicomiso tiene al menos 5 obras más construyendo en la ciudad de Corrientes y tendría por práctica el continuar las obras sacando las fajas de clausura, pagar las multas y seguir construyendo a pesar de la irregularidad. No fue el primer edificio, ¿no es cierto?, con estas características que venían construyendo. Ellos tenían un aceitado mecanismo en la sociedad de Corrientes en el cual emplazaban edificios violando las restricciones legales. Superaban el FOS, superaban el FOT. ¿Qué quiere decir esto? Construían varios pisos de más sobre los que podían en un determinado terreno. No dejaban los retiros obligatorios de la medianera, superaban las construcciones en lo que podían construir en ese terreno y específicamente tenían aceitado el mecanismo con los funcionarios que le otorgaban los permisos y le evitaban los controles en las obras. Por las versiones que hay, que estaba atado con todo alambre, hermano, estaba bien seguro. Además, ellos no tenían los elementos necesarios para trabajar. Tenía que evitar, si iban los responsables algunos a mirar si estaba bien, estaban, porque eso siempre hay, si van un día o dos antes a mirar si estaba bien para echar el hormigón. Y por su, no se fueron, no sé, no. Por eso tenía que ir un día o dos antes a mirar si están todos en orden, si están todos seguros. ¿Cuánto vale todos esos elementos o un promedio de ese paquete de elementos de seguridad? Más o menos unos 500 pesos, más o menos con arnés. Que el arnés solo está a 200 y pico de pesos, 250 pesos. Después con la ropa, el botín y todo, más o menos 500, 600 pesos. No es tan caro, o sea, es accesible para las empresas constructoras tener todos sus obreros en regla. Yo creería que no es tanto. Se estaba en conocimiento que los empresarios violaban la ley, se estaba en conocimiento de que los empresarios ni siquiera estaban presentes al momento de la construcción de los encofrados. Entonces, si no se toman cada una de las responsabilidades y cada una de las medidas para que las construcciones en la altura sean acorde a la ley con los elementos de seguridad, la ciudad no solo que va a seguir padeciendo los desmanes de las construcciones fuera de la ley,
sino que los vecinos vamos a seguir siendo víctimas de la falta de controles. Decile al intendente, es una vergüenza cómo autorizan todas estas obras. Ahí en la esquina yo tengo también en mi casa. Quiero ser intendente para que de una vez por todas Corrientes sea una ciudad mejor. Sueño que la ciudad en la que nací y en la que quiero seguir viviendo sea una ciudad que cuide, proteja y mejore la calidad de vida de sus vecinos. Ha ocurrido un grave accidente en una de las obras de construcción. Aparentemente cayeron entre 6 y 8 personas según los testigos y están retirando uno de los cuerpos. La policía ha colocado un baldeado que impide que avancemos para tener mejores imágenes, pero desde aquí podemos mostrar cuál es el operativo para sacar de ese lugar, de ese garage, que es la casa de al lado, que está junto a la construcción aquí en la calle San Martín, al 550 aproximadamente, este edificio en construcción de una estructura de 7 pisos, cuya mampostería se dio en uno de los sectores, según el testimonio de uno de los albañiles que estuvo en el momento, serían 8 los que cayeron, estaban colocando el tanque de agua, no aguantar la presión, y allí se sobrevino este fatal accidente en esta obra de construcción. No podía creer, digamos, de cómo estaba mi hijo, todo sucio, toda su ropa rota, porque era impresionante cómo tenía rota su ropa, su remera, su pantalón. Era impresionante cómo tenía roto sus piernas, sus brazos y su cara. Su cara era una cosa así, porque cayó de costado. Y tocarle el cuerpo era prácticamente, vio como cuando uno rompe un huevo o uno rompe un vaso, que hace cric, digamos, cuando ya está roto. Bueno, así era el cuerpo. Y tanto el de mi hijo como me imagino del resto de los obreros, a los que yo no vi. ¿Ya de alguno? De dos. ¿De dos? ¿Y cómo están ellos? Y uno yo le tenía en mi brazo agonizando y el otro no lo encontraba. ¿Cómo era que estaba agonizando? Eduardo se llama. ¿Dónde lo trasladaron? Aparentemente sigue ahí adentro. Estamos averiguando acá y nadie me dice nada. ¿Cuántas personas estaban ahí en el lugar que cayó, digamos? Trabajando en ese lugar, ¿había como 10? Y donde estaban trabajando, aparentemente sí, 10 por ahí. 5 minutos antes, mi hijo con la perra estuvieron jugando en el patio, que hoy es un caos, ¿sí? En ese dormitorio donde mi mamá salió, cayeron, no sé, yo vi a dos muchachos, vi con vida, un dormitorio que no tiene más techo. En la cama de mis padres cayeron dos muchachos, yo los vi vivos. Y después vi que salieron muertos por acá, o sea, la casa está destruida. La casa está destruida, pero eso es plata, eso arregla el estado de shock que tengo ahora de conmoción. La imagen de esos chicos moviéndose en la cama de mis padres, eso no se me voy a olvidar nunca, ¿sí? Siempre nos falta mi hermano William, siempre falta. Es algo inexplicable. Lo siente la persona que lo lleva adentro. Así es. ¿Le extrañamos a tu hermano? Sí, hasta ahora le buscamos, le extrañamos, parece que va a volver. Pero no. Seguimos esperando. Hola.
8 personas sobre su espalda. Vos, tu tío, tu pariente, todos los Cohen, ¿sí? Todos. Y van a sufrir el doble, van a sufrir. ¿Sabés muy bien por qué? Van a sufrir siempre. Obviamente, ustedes, no como nosotros estamos sufriendo. Mundo, pero ¿sabés por qué? Decime. ¿Sabés por qué? No, no sé. ¿Sabés? Por qué. Si yo ¿sabés? No entiendo por qué. ¿Sabés? Tengo la culpa del fallecimiento. ¿Sabés? De mi amigo Kino. No es tu amigo, nunca lo fue. No, nunca lo fue. No hubiera pasado esto. No, nunca lo fue porque a un amigo se lo cuida. Mi papá nunca fue amigo de nadie de ustedes. Mi papá trabajaba para ustedes y lo explotaban como a todos los muchachos de acá. Entonces, sáquense de su boca el nombre de mi papá y dejen de decir que mi papá era amigo de ustedes porque mi papá no fue nunca amigo de ustedes. Ahora no está más y eso, amigo. Mírame a los ojos, a vos te estoy hablando. Mi papá nunca fue tu amigo. Ni amigo de nadie, trabajaba para ustedes y a mi papá lo explotaban como lo explotaban a los otros chicos más demás. Que me hagan sentir el poder y que ellos lo pueden todo porque tienen plata me da muchísima bronca, me da impotencia porque yo no tengo la plata que ellos tienen y yo no puedo hacer nada. A lo mejor si yo tuviera plata, bueno, me pongo el mejor abogado y no sé, pienso, hay veces que pienso y si yo hubiese tenido un poco de plata o la misma plata o el mismo nivel social de ellos, y nos manejaríamos tal vez de la misma manera, conseguiría algo, no sé, pero me da mucha bronca, eso sí, muchísima bronca, el saber que no puedo hacer nada, que no puedo conseguir la justicia para mi papá, porque no tengo dinero, es algo que te mata, o sea, te tienen por el piso, porque sos nada, porque no tenés un peso, sos nada, es así, no somos nada. En esta causa se debaten dos grandes aristas del poder, tanto el poder económico como el poder político. Es una realidad que las construcciones en la ciudad involucran un gran caudal de dinero, ¿no es cierto? Que muchas veces involucran intereses políticos, económicos, empresariales, con la mala suerte de que quienes murieron en esta tragedia son 8 obreros que representan, lamentablemente, al poder más débil, ¿no es cierto? Al poder que no tiene los suficientes medios económicos para ser representados de una manera más justa. Correntinos, esta es una marcha, un reclamo y un pedido de justicia ante la muerte de 8 trabajadores que fueron arrastrados en una catarata de cemento. 8 laburantes que estaban procurando de manera digna el sustento de una familia. Ciudad de Corrientes, usted tiene que saber, 3 patas fueron necesarias para que la corrupción de un sistema que amparaba las obras ilegales acabara con la vida de 8 obreros. Son gente de poderosa y como digo yo, ellos teniendo plata tapan todo, compran todo. Mira, ya estamos a 3 años ya de cumplirse y yo no tengo novedad de justicia, digamos. Es como que ellos están todo, como que están, la mano, se limpiaron todas las manos, como que no son responsables de nada. Andan libre por ahí como que no pasó nada y son 8 vidas las que se perdieron. Lamentablemente, para ciertos sectores es mejor que ciertas cuestiones no se investiguen. Pero lamentablemente también para estos sectores es una causa que es imprescriptible porque las responsabilidades de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones deben ser determinadas. Y el tiempo en estos casos no va a determinar la prescripción ni la caducidad. Y nosotros tenemos un interés en que se determinen y vamos a acudir ante todas las vías que tengamos. La causa hoy está parada. Mucho dolor nos causó a las 8 familias porque nunca pensamos que se iba a actuar así o que la justicia iba a actuar así, ¿no es cierto? Nosotros en ese momento, en realidad todas las familias, como somos gente humilde, nunca pasamos por una situación ante la justicia, ni siquiera teníamos conocimiento de cómo era el manejo de la justicia.
Al principio, cuando me hacían esta misma pregunta, yo decía sí, tengo que creer en la justicia. Apuesto a que sí, a que nos escucharán. Pero hoy ya con 3 años, sinceramente no sé. Eso es lo que te puedo decir. No sé si vamos a encontrar justicia. Porque hoy me doy cuenta de que la plata lo puede todo. Que si somos personas así como nosotros, humildes, no significamos nada. Solamente significamos algo para cuando va a haber una elección, que ahí se acuerdan de nosotros, de los pobres, de que necesitan un voto nuestro. Después ya no existimos. Cuando vamos y reclamamos justicia por algo de que, por lo nuestro, no existimos. Son, otra vez estos, vinieron a molestar acá. Porque somos los loquitos de, los familiares de los 8 obreros. Porque somos un número. Pero ellos no tienen noción de que después de lo sucedido, o sea, fallecieron 8 personas. Pero ellos no tienen en cuenta que después de 8 personas vinieron un montón de personas más. O sea, esto no se terminó acá. No, no es que fallecieron 8 personas, uy, bueno, se transformó todo, la municipalidad, obras públicas y todos los que tienen que ver con esto solucionaron todos los problemas y nunca más. No. Hay no sé cuántas personas volvieron a fallecer, cuántos accidentes en obra, hasta hace poquito otra vez un muerto. Y así, y accidentes, y más derrumbes. Y seguimos sumando gente y accidentes y personas. Pero bueno, somos un número que no contamos para nada. Solamente para cuando necesitan un voto, porque es la realidad. O si no, no existimos.